concebí hace alrededor de 4 años en su primera versión. Yo estaba buscando indagar sobre preguntas que me venían a la mente respecto de hasta dónde seríamos capaces de llegar para cumplir nuestros deseos. Pero como esto es teatro y es dramatización y es ficción, estaba buscando una historia que por un lado sea muy sórdida, pero por otro lado pueda generar empatía en el espectador respecto a esta búsqueda que tiene que ver con esta pregunta que yo me hice. Entonces empecé a indagar sobre mundos de pueblo, sobre mundos de pueblo del interior, pero más ligados al norte de Argentina, un lugar así como... específicamente terminó siendo en Tucumán, una casa que en su momento había sido, no digo aristocrática, pero de clase bien, y después de los 90 se vino abajo, entonces gente que tenía que subsistir ahí. Empecé a indagar, como hace uno a la hora de escribir, ¿no? Sobre los mundos, sobre los climas, y a partir de eso y de mi necesidad no de formularme la pregunta, porque la pregunta que conté al principio, hasta dónde seríamos capaces de llegar por nuestros deseos, ya la tenía planteada. Uno ese interrogante lo tiene e intenta llegar a una respuesta, que después no llega, pero esa es como la zanahoria que uno tiene como excusa para iniciar un proceso creativo. La carne enloquecía a la perra. Algo le podría haber cortado, pero nosotros no estábamos para tirar sobra. La heladera rota. Al final a la vecina no le quise pedir porque le íbamos a tener que dejar algo y no nos iba a alcanzar el corte. Intenté conservarla con hielo en la pileta del patio. Para una cena tan importante de la que más luego contaremos. Sí. Y yo me moría de hambre. La cara no se me deshinchaba con nada. Y que nunca soporté este calor. Es como la mosca, se meten por todos lados. Algo de carne te iba a tocar anoche. Sin abusar, pero carne al fin. Tenías que bajar un poco más parada con el tono exacto. Aunque eso ya no importe ahora, ¿no? Igual nada bueno puede inspirar este calor infernal. Pero al menos lo sigo intentando, ¿no? Aunque no importe, lo sigo intentando. Y yo seguía muriéndome de hambre. Entonces, a partir de ya tener ese clima instalado y ese mundo, me aparecieron como ciertos bocetos de personajes. En la obra, después en el espectáculo, lo que se cuenta es... lo que se ve son 3 actores relatando varios personajes más allá de los que interpretan, y en su momento he llegado a tener una versión en la que esos personajes existían dentro del material. Por eso es que me llevó tantos años la versión final y acabada de Las Hambrientas, no porque no fue, digamos, un trabajo constante de todos los días durante 5 años, pero porque tuve momentos y etapas en los que necesité distanciarme del material, pensarlo, replantearlo, hasta que di con la forma final, porque el cuentito más o menos lo tenía, lo que no tenía era la forma. Y cuando llegué a un momento de frustración tan alto con este material, el texto, me di cuenta que no iba a llegar a la forma final, que la forma la necesitaba incorporar al trabajo de la escena, o sea, con los actores. Entonces me arriesgué a convocar a un grupo de gente que en realidad ya venía trabajando conmigo, que confían de manera, yo diría, me atrevería a decir, disparatada en mí, en mis capacidades como director. Les hice este planteo, digo, no era una versión que tenía, pero todavía no estaba seguro de cómo la quería contar, y así fue con el trabajo, con todo el equipo, sobre todo con los actores, que apareció la puesta en escena y esta forma de relatar lo que les pasó previamente a estos personajes, lo que les está pasando ahora, y lo que les pasó previamente a los personajes que no están y que ellos cuentan. Así que fue un proceso también de ensayo bastante intenso, no muy largo en el tiempo, porque como les dije antes, un grupo de gente con la que ya venimos trabajando juntos, entonces ya hay códigos que tenemos en común, cosas que yo digo que no tengo que explicar demasiado, que ya nos entendemos. Entonces en alrededor de 5 o 6 meses llegamos a una versión que fue la que estrenamos el año pasado en el Abasto Social Club. Una versión, un espectáculo que funcionó bastante bien, que hicimos alrededor de 20 funciones con la sala completa y que la gente nos tiraba buena onda, teníamos buena repercusión, pero que a mí internamente había algo que todavía me daba vueltas. Habíamos en alguna instancia dado el ciclo por concluido, yo los volvía a convocar a los actores y a mi asistente, les dije que quería volver en otro lugar, o sea, en este estudio, en Buenavía, y con unos cambios bastante radicales en la primera parte. Por esto yo creo de la confianza medio disparatada que ellos tienen hacia mí, dijeron que sí, y también supongo que por el deseo de seguir actuando esta obra. Empezamos a probar, volviendo a ensayar este año con esos cambios, sin yo estar seguro si realmente esta versión final iba a ser mejor, y en un momento lo sentí que era eso lo que necesitábamos, y bueno, así es que estamos, todos los sábados a las 22 acá en el Buenavía Estudio Teatro, que queda en Córdoba 4773, entre Malawi y Armenia, haciendo esta segunda temporada con esta nueva versión que es la acabada y la definitiva, y la que a mí como director, por ahí no es objetivo lo que digo, me parece que está genial.